Facebook anuncia que van a lanzar gadgets para leer la mente de las personas. Amazon lanza un gadget que te pide fotos sin ropa. McDonald's acaba de sacar la peor hamburguesa de todos los tiempos. Descubrieron la flor más fea del mundo y anuncian que ya vacunaron a Santa Claus. Amigos, no se les olvide dejar su pulgarzazo arriba en este video y suscribirse también. Eso ayuda bastante contra ese algoritmo malvado. La máquina de noticias raras no se detiene y este video está lleno de sucesos que solamente nos hacen pensar en una cosa: el mundo está loco. Vamos a empezar de una vez. Esto es ¿Quién lo hubiera dicho? Este año cambió completamente la forma en la que llegan las noticias a nosotros. Cosas que podrían haber sido un gran escándalo pasan desapercibidas y otras cosas que nadie les haría caso son muy comentadas. Como por ejemplo Calamardo guapo en Cyberpunk o cosas como esta, una gran noticia. En cambio, acaban de anunciar que hackearon las instalaciones de almacenamiento de armas nucleares en Estados Unidos. Y todos se quedaron así como, sí, bueno, ¿alguien más tiene hambre? La Administración de Seguridad Nuclear dijo que no solamente a ellos, que varias agencias federales anunciaron que habían tenido esos ciberataques, que se había tratado de una operación mundial de espionaje. Es gracioso que las personas que dicen que Bill Gates les quiere poner microchips ni siquiera se fijan en esas noticias, que de verdad están como para hacer unas buenas teorías locas. Pero alguien que de verdad, si pudiera, por él le pondría chips a todas las personas del mundo en serio, y no tengo duda de eso, es Mark Zuckerberg. Si luego sientes que Facebook se quiere casi meter a tu mente con sus recomendaciones. Y la verdad es que la realidad ya no está tan lejos de eso, porque se filtró hace poco que están trabajando en una interfaz neural que va a permitir unir esta red social con nuestros pensamientos directamente. Básicamente, la nueva meta de Facebook es reunir nuestros pensamientos como una forma de información personal. Y también están entrenando a una inteligencia artificial para poder resumir artículos para la gente que le da flojera leer. Una cosa que tampoco me parece muy buena idea. Aunque ya a estas alturas parece casi inevitable que el siguiente paso va a ser que nos lean la mente, con gadgets como Neuralink y la cosa que está desarrollando Facebook en este momento. Pero aquí ya es cuestión de quién quieres que te lea la mente, este robot reptiliano o este posteador de memes en Twitter. Pero hey, no dejemos atrás tampoco a esta persona normal con risa de psicópata. Jeff Bezos, el creador de Amazon y el hombre más millonario del mundo. Porque Amazon, claro que tampoco quiere quedarse atrás en esta nueva era de gadgets invasores. Y esto vaya que lo demostró perfectamente con la nueva Halo Band, que es una pulsera que te escucha todo el tiempo y te juzga. De hecho, te puede decir si tu tono de voz suena muy irritado, angustiado, déspota o tal vez demasiado amable. Y yo creo que si te ríes como Jeff, te va a dar puntos extra de carisma. Este gadget también tiene una función en donde puede crear un modelo 3D de ti y calcular tu porcentaje de masa corporal para seguir criticándote. Solo que para poder hacer eso, antes tienes que tomarte fotos 360 grados en ropa interior. Otra cosa que no se me hace para nada muy buena idea. Así que ya lo sabes, si quieres tener lo más cercano a una relación tóxica con tu computadora, este gadget es tu mejor opción. Pero la inteligencia artificial no solamente va a estar ahí para criticarnos y para leernos la mente, también va a estar ahí para quitarnos nuestros trabajos. Walmart anunció que ya están prácticamente listas sus camionetas de entregas que se manejan solas. Y conforme se vaya probando que puedan circular estos vehículos, va a ir despidiendo a los conductores humanos. De hecho, ya desde el próximo año van a empezar a funcionar en Arkansas y en Luisiana, Estados Unidos. Las primeras unidades van a servir para llevar productos de almacenes a tiendas o entre tiendas, pero luego también ya va a ser para entregar directamente a las casas de las personas. Claro que en otros lugares no va a estar tan fácil empezar a aplicar la conducción autónoma. Por ejemplo, aquí, para tener a un robot conduciendo un microbús, debe tener un módulo extra para gritar ¡súbale, súbale, hay lugares! De cualquier forma, esta revolución ya está a la vuelta de la esquina y va a hacer que cambien muchas cosas. La falta de empleo va a obligar a muchas personas a buscar otras formas de ganarse la vida. Algo parecido a lo que encontraron autoridades de Rainesville, Alabama, cuando fueron a revisar una planta de tratamiento de agua. Se encontraron nada más
más y nada menos que con una destilería improvisada de vino. Pero no era una cosa casera, de hecho encontraron tambos gigantes llenos de alcohol. Lo gracioso es que estaba justamente dentro de un lugar en donde trabajan con agua de drenaje prácticamente. Esto le da otro significado a la palabra orgánico del vino casero que compraste en un puesto en la calle. Pero otra cosa que probablemente sabe a planta de tratamiento de aguas residuales es la nueva hamburguesa que sacó McDonald's en China, que es como una especie de homenaje a todos los fanáticos de la carne enlatada gelatinosa junto con galletas de chocolate pulverizadas. Porque precisamente es eso, es una colaboración con Spam, que es carne enlatada similar al jamón. Y por si eso no fuera poco, también tiene galletas Oreo molidas junto con su respectivo relleno. O tal vez eso blanco es mayonesa. Aunque esto no es una colaboración en sí con Oreo, porque no los mencionan en ningún momento en la publicidad. Este invento está limitado a solamente 400.000 piezas y no sé la verdad por qué existe. Según lo que leí, los chinos también la odian. Pero estaría bien tratar de recrearlo para ver qué tal, porque yo no juzgo. Ni que fuera pulsera de Amazon para decirte qué está bien y qué está mal contigo. Así que se viene un cocinando con Cocóptero recreando esta hamburguesa de Spam y Oreo. Siempre digo estas cosas y no las cumplo, debería hacerlas. Siempre ando prometiendo videos y luego no los hago, pero este sí lo voy a hacer. Y esto que estás viendo no es un nuevo platillo raro del menú de algún restaurante. Es la planta más fea del mundo que acaba de ser descubierta. Es una orquídea y se llama Gastronia agnicellus, y solamente se puede encontrar en las selvas de Madagascar. Está catalogada como especie en peligro, pero por lo menos en la zona donde la descubrieron es área protegida. Y tienen que cuidarla muy bien, porque si no, en cualquier momento va a llegar McDonald's o Burger King a cortarla y ponerla en una hamburguesa edición especial. Cada año se descubren más de 2000 especies de plantas diferentes, pero esta llamó la atención por ser la más fea. ¿Tú te comerías esa hamburguesa? ¿Tú te comerías esa planta? ¿De qué combinación extraña te gustaría que hicieran una hamburguesa? Déjame un comentario. Y ahora un poco de relleno rápido. A este estudiante en Tailandia se le ocurrió una buena idea que podría ayudar a mucha gente y de paso también al medio ambiente. Está investigando la mejor forma en la que se podrían utilizar las plumas de pollo para consumirlas. Cada año se generan millones de toneladas de plumas que luego se tiran a la basura, se desperdician. Y son partes que también tienen proteínas, por lo que podrían alimentar a mucha gente si se pudieran usar. Entonces, gracias a esta idea, ya se creó una especie de harina de plumas que se le puede agregar a la comida para reforzar los nutrientes. Incluso se pueden hacer nuggets de plumas y algunos restaurantes ya están tomando notas, o tal vez ya las usaban desde antes. En todo el mundo hay niños que están muy tristes porque sus papás, en el acto más mala onda que podría existir, les dijeron que Santa Claus no iba a llegar este año por el riesgo a la salud que le representaría ir a todas esas casas. Y fue como, bueno, ni modo, suerte para la próxima, ya vendrá la siguiente Navidad. Y hasta grabaron a los niños llorando para subirlo a TikTok. Eso es ser muy malvado. Pues se van a comer sus palabras por el anuncio que hizo este señor. El jefe de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo en un noticiero que fue personalmente al Polo Norte a vacunar a Santa Claus, que lo checó muy bien y vio que fuera inmune y todo eso, y que le dio luz verde para entregar los regalos a todas las personas del mundo. La vacuna todavía no se ha probado en el Polo Norte, según el presidente del territorio, el oso Coca-Cola, por lo que esto se podría considerar como una invasión de territorio y podría repercutir en la expulsión de Santa de su hogar. Pero creemos que no va a pasar a mayores por la inmunidad diplomática que tiene este señor. Me refiero a Santa Claus. Por su parte, los Reyes Magos van a tener que esperar a que les pongan la vacuna. Esto debido a que no son tan de primer mundo como Santa. No los patrocina ningún refresco. Así que ya se espera que hagan manifestaciones en la Alameda Central. Seguimos informando. Tom Cruise ya confirmó y está planeando la primera película en tener escenas grabadas directamente en el espacio. Ya hizo un acuerdo hasta con la NASA y con SpaceX. Pues ahora Rusia no se quiere quedar atrás en esto y ya están haciendo una búsqueda de una actriz para que haga una película en el espacio. El canal de televisión más importante de Rusia va a ser como un reality show para elegirla, en donde van a entrenar a las finalistas para ser cosmonautas. Y es el papel perfecto para la policía que les mencioné en el video anterior. Ven, les dije que iba a encontrar trabajo muy rápido.
Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, dejen su pulgarzazo arriba. También suscríbanse usando ese botón gigante para suscribirse y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram personal, @JorgeCocoptero, o en el Instagram de Datos Curiosos, @CocopteroDatos, en donde pueden encontrar datos de imágenes, de datos de increíblemente girales e increíblemente curiosos, como por ejemplo este o este otro. De la misma forma pueden seguirme en Twitter o en Facebook, y todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que los lean. Digo, para que les den clic y vayan y me sigan. Si llegaron hasta aquí, escríbanme un comentario que diga cereal con leche congelado y yo les voy a dar un super fab con corazoncito. Y yo les digo nuevamente muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Cocoptero.